As-sihr, la brujería, es uno de los peores pecados que una persona puede cometer. De hecho, es un tipo del peor pecado que existe. Es un tipo de shirk. Es un tipo de politeísmo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos menciona en un hadith que está registrado tanto en Sahih al-Bukhari como en Sahih Muslim: اجتنبوا سبع الموبقات. Alejaos de los siete destructores, es decir, de los kabair, de los siete pecados mayores. Los llamó al-mubiqat, los destructores. Y el número uno es el shirk, el politeísmo. Y el número dos, al-sihr, la brujería. Número tres, matar a una persona inocente. Número cuatro, la usura o los intereses. Número cinco, robar la riqueza o los bienes de los huérfanos. Número seis, huir del campo de batalla. Y número siete, acusar de indecencia a una mujer casta. Fijaos que el número dos es sihr, la brujería. Allah subhanahu wa ta'ala nos deja claro en el Corán, en estas dos aleyas, el origen y la profundidad del peligro de sihr y por qué ello conlleva a politeísmo. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dijo en un hadith que está transmitido por el imam Abi Daud, el hadith es auténtico: quien acuda a un adivino o a un brujo y crea en lo que le diga, ha descreído de lo que le ha sido revelado a Muhammad, subhanallah, es decir, ha descreído del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala a la humanidad. ¿Y qué dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre el shirk y por ello sobre el sihr? Dice Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Nisa, en la Sura 4, aleya 48: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ciertamente Allah no perdona a quien le asocie, y fuera de eso, perdona a quien quiere. Allah deja claro que Él no perdona a aquella persona que haga shirk, que haga un acto de politeísmo. Y el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos dijo en un hadith que está en Sahih Muslim: quien acuda a un adivino y le pregunte por curiosidad a ver lo que le dice, solamente por eso sus salat, sus oraciones, no les serán aceptadas por Allah durante 40 días. Subhanallah. Y el hukum, el veredicto, es que aún así está obligado u obligada a llevarlas a cabo. Hay un hadith, subhanallah, que me ha llamado mucho la atención. Lo transmite el imam Ahmed, el imam al-Hakim y el imam Ibn Hibban. Es un hadith auténtico y dice lo siguiente: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Tres tipos de personas no entrarán al Jannah, al paraíso.
Número 1. Mudminu khamrin. Los que persisten en el consumo de alcohol y no se arrepienten. Número 2. Waqati'u rahim. Los que rompen los lazos familiares sin motivo. Y número 3. Wa musaddiqun bis-sihr. Y los que creen en la licitud de la brujería. Subhanallah, la mayoría de personas que caen en shirk debido a la brujería lo hacen por varias razones. Primero, puede ser por ignorancia de estas pruebas y argumentos que acabamos de mencionar. Puede ser también por desesperación, por problemas personales. Puede ser por enfermedad o por pobreza. Puede ser por un deseo ardiente de conseguir algo como el matrimonio, trabajo, salud, tener hijos. O también puede ser por un deseo ardiente de perjudicar a alguien, intentando que se divorcien o que enfermen o que caiga sobre ellos alguna desgracia. Buscar todo esto a través de sihr, todo ello es shirk, es politeísmo. Y es algo que te saca del Islam, por lo que debes hacer tauba, debes arrepentirte a Allah de forma sincera y reponer el daño causado para volver con Allah subhanahu wa ta'ala. Recuerda la aleya que hemos dicho al principio de esta exposición. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ciertamente Allah no perdona a quien le asocie. Wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Y fuera de eso, perdona a quien quiere. Pero recuerda, aunque hayas cometido shirk, Allah también te puede perdonar si te arrepientes de forma sincera, siempre y cuando la muerte no llegue a tu garganta. Y para finalizar, recuerda que por muy desgraciado o muy desgraciada que seas, por muy mal que lo estés pasando, por muy negro que lo veas, las puertas de Allah siempre están abiertas. La salud y la cura vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. El rizq, la provisión, viene de Allah subhanahu wa ta'ala. La paz en tu corazón viene de Allah jalla fi'ula. La felicidad la proporciona Allah tabaraka wa ta'ala. Allah te dice claramente en el Corán, en Surat Ghafir, Surah 40, Aleya 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Vuestro Señor os dice, invóquenme, pídanme, suplíquenme, que yo responderé vuestras súplicas. Y sigue diciendo, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Pero quienes por soberbia se nieguen a adorarme, ingresarán al infierno humillados. Querido hermano, querida hermana, busca la cura a través de métodos legislados, como la medicina. El profeta Muhammad a.s. dijo en un hadith que transmite el imam Abi Daud, busca tratamiento, pero no a través de aquello que es haram, es decir, no a través de la brujería o de cualquier tipo de acto pagano. Y también dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en un hadith que transmite el imam Abi Daud, Allah no ha hecho descender una enfermedad sin su cura. Wallah, querido hermano, uqsimu billah, querida hermana, por Allah te digo, de todo corazón, que no merece la pena. No merece la pena arruinarte el ájira por un beneficio mundanal, por una necesidad a la cual puedes recurrir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, que no merece la pena arruinarte de esta manera. Subhanallah, confía en Allah, aléjate del shirk, busca su perdón si has caído en él y advierte a tus allegados de este peligro tan grande. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.